Nos vamos al deporte porque en Curanípe se realizó el fin de semana el segundo campeonato Open Surf y Bodyboard, organizado por el Club Patriotas del Sur. Hubo 5 categorías en competencia con excelentes exponentes de esta disciplina. Desde el sábado 21 y hasta el domingo 22 en la playa principal de Curanípe, una cincuentena de riders dieron vida al segundo circuito Open Surf y Bodyboard Patriotas del Sur. Corrieron desde la Roca La Chascona hasta la Roca de las Gaviotas. Los créditos locales pertenecientes al club organizador Patriotas del Sur fueron Oliver Salazar, Benjamín Vidal, Eric Bustos, David Vidal, Felipe Langer, Ignacio Bobadilla, todos ellos en categoría surf, mientras que Nelson Salazar, Sergio Recabal, Claudio Vera, Jorge Bobadilla, Raimundo Quintana lo hicieron en categoría bodyboard y en representación de Bellugue lo hizo Felipe Rivas del club Cura Tres Puntas. Los foráneos de connotación nacional e internacional fueron el campeón junior de la región del Biobío, Álvaro Pinochet, en surf, y el campeón open surf, Damián Silva, de la misma región. Desde Concón, quinta región, se hizo presente Claudio Puntarelli y también se incorporó desde Pichilemu, sexta región, el campeón junior, Kevin Lara. También hubo participantes en la categoría sirenas, siendo principalmente locales las que corrieron sobre las olas de Curanípe ante la mirada del público presente. El evento fue apoyado por los concejales de Bellugue, Raquel Canales, Juan Manríquez y Manuel Bobadilla, como también el alcalde de Bellugue, Carlos Zúñiga, y el edil de Cauquenes, Juan Carlos Muñoz. Ambos días se presentaron buenas condiciones climáticas, aunque sí un mar demasiado en calma, que en ocasiones fue bastante mezquino con las olas. Tras las mangas corridas por los participantes, se realizaron las finales de surf y bodyboard, manteniéndose la incógnita hasta el último minuto durante la ceremonia de premiación. Aquí cada uno de los finalistas fueron presentados y entregados los premios otorgados por los auspiciadores. Estuvo bueno, entretenido, me gustó, mucha diversión. Lo trataron bien aquí en la zona y ojalá esperarlo, verlo de nuevo en febrero, si que hacen otro. Sin lugar a dudas que los premios más importantes fueron los de la categoría Open, en donde estaban en juego 100.000 pesos en dinero en efectivo y una cifra similar en accesorios. De este modo, en bodyboard, el campeón resultó ser Diego Espinosa, de la localidad de Lota, mientras que en surf, por segundo año consecutivo, fue el local Ignacio Bobadilla. Primera vez que vengo a este lugar y gracias a Dios pude ganar este campeonato. De Lota. Sí. Buda me pareció súper bien, la organización, todo, la gente súper buena onda, buen nivel igual. Y gracias a Dios y gracias a las personas que me han apoyado, pude estar en este lugar y nada, pues mandarle saludos a toda la gente, un gran abrazo para la gente de Curanípe que se ha portado bien y nada, pues muchas bendiciones para todos. La verdad que no me lo esperaba, pero salió todo, en la final se decidió todo y el que agarra mejor ahora gana, así que tuve suerte. ¿Buenos competidores? Bueno, muy buen nivel este campeonato, estuvo súper bueno y muy buen nivel. ¿Te preparaste para competir? Es que yo corro todo el año, entonces hace como un mes empecé a prepararme de correr todos los días, 2 veces al día, y ahí salió todo bien, como lo esperaba. El director del club organizador se mostró conforme con los resultados y el desarrollo de la competencia durante el fin de semana. Creo que se desarrolló, a pesar de que la ola está un poco pequeña, pero estuvo súper bien, el ambiente se creó de muy buena forma, el nivel de los participantes fue súper bueno. Así que estamos muy contentos con este campeonato 2012, con la primera fecha. Organización plena del club, con gestión en recursos económicos, gracias a nuestros auspiciadores que confiaron en nosotros. De esta manera se realizó el segundo circuito Open Surf y Bodyboard, organizado por el Club Patriotas del Sur, constituyéndose en un evento de categoría nacional y donde los locales, una vez más, demostraron su experiencia y pasión por este deporte, que cada día tiene más adeptos en la zona.